un golpe solo, ¿eh? Ah. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza tenemos que decir, perdónanos, Señor. Amigos, procesión de la Santísima Virgen y su Hijo en la calle de la Amargura, en Valladolid. Para que se lo diga a los de atrás también, más que nada. No entiendo que es apostero, pero... Un golpe solo, ¿eh? Ah. Thank you.
Lectura de la Carta de los Hebreos. Cristo, en los días de hoy para todos los que lo obedecen, en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra de Dios. Queridos hermanos y cofrades, todos fieles devotos y quizás muchos que pasaban por aquí y que acompañáis a la Virgen de las Angustias y a Cristo camino del Calvario a su encuentro. Hemos escuchado unas breves lecturas que nos hablan de las circunstancias de ese encuentro y de esas vidas. 2 años han pasado, 2 largos años desde el último encuentro con vosotros y entre vosotros, tú, Madre Virgen de las Angustias, su Hijo desde nuestro Cristo camino del Calvario y nosotros públicamente nuestras imágenes. Muchos han sufrido, hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de personas, muchos jóvenes. Hemos enfermado también ante esta situación porque hemos dejado que se endurezcan nuestros corazones con la indiferencia. Y hemos paralizado, y nos hemos paralizado por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas, olvidándonos de tantos custodios de nuestro prójimo y de cuidar nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de nuestra tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza tenemos que decir, perdónanos, Señor. Recurrimos a ti, Madre, y llamamos a la puerta de tu corazón. Nosotros, hijos queridos, porque no te cansas jamás de visitar e invitarnos a la conversión. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Ante ti, Virgen de las Angustias, acudimos y queremos hacerlo con unos versos que reflejan tu dolor y el de tu Hijo, Cristo camino del Calvario. En todas las esquinas de la vida, tú lo sabes, Señora, nos espera el dolor. Los hijos muertos, la angustia del salario que no llega, el puñetazo cruel de la injusticia, la violencia y la guerra, el horrible vacío de tantas soledades, los infinitos ríos de llanto de todos los hombres. Y
a quién acudir, sino solo a tu lado, Virgen experta en penas, sabia en dolores, ministra en el sufrir, conocedora de todas las espadas. Por la angustia de ver perseguido a Jesús, no abandones a tantos que la injusticia aplasta. Por las horas terribles del Calvario y la sangre, siéntate cada tarde al borde de la cama con todos los que viven muertos en, sin salud y sin fuerza. Tú, que sabes de espadas, Virgen Madre de los dolores y de las angustias, pon en tu corazón a cuantos tienen el alma destrozada. Cristo, camino del Calvario, Virgen Madre de los dolores, que sentiste el alivio de este encuentro con tu madre, míranos a nosotros, míranos a tu iglesia que busca nuevos caminos sinodales, mira a tantas familias, a tantos como sufren, danos fuerza y esperanza para caminar cada día a tu encuentro hasta el cielo, donde nos ofreces a todos una salvación eterna. Y así sea.